Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, cuarta semana de Adviento, cuarta semana del Salterio, jueves 23 de diciembre de 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Alegría de nieve por los caminos, todo espera la gracia del bien nacido. En desgracia los hombres, dura la tierra. Cuanta más nieve cae, más cielo cerca. La tierra tan dormida ya se despierta, y hasta el hombre más muerto se desespereza. Ya los montes se allanan, y las colinas, y el corazón del hombre vuelve a la vida. Amén. Salmo 143, primera parte. Oración por la victoria y la paz. Antífona. A ti, Señor, levanto mi alma. Ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispérsalos. Dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba. Defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Salmo 143, segunda parte. Antífona. Da su paga, Señor, a los que esperan en ti, para que tus profetas sean hallados veraces. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, sálvame de las manos de extranjeros cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos un plantío, crecidos desde su adolescencia. Nuestras hijas sean columnas talladas, estructura de un templo. Que nuestros hilos estén repletos de frutos de toda especie. Que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas. Y nuestros bueyes vengan cargados. Que no haya brechas ni aberturas, ni alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que esto tiene, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da su paga, Señor, a los que esperan en ti, para que tus profetas sean hallados veraces. Apocalipsis 11, 17 al 18, 12, 10b al 12. El juicio de Dios. Antífona.
Vuélvete, Señor, a nosotros y no tardes más en venir. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuélvete, Señor, a nosotros, y no tardes más en venir. Lectura breve de la segunda de Pedro 3, 8b al 9. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Responsorio breve. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico. Antífona. Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Preces, roguemos a nuestro Redentor, que viene a dar la buena noticia a los pobres, y digámosle: manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Señor Jesucristo, tú que consolaste a los tristes y deprimidos, pon ahora tus ojos en las lágrimas de los pobres.
Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Escucha los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los alivien y conforten. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Que los emigrantes sientan tu providencia en su destierro, que puedan regresar a su patria y que un día alcancen también la eterna. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Que los pecadores se ablanden a tu amor y se reconcilien contigo y con tu iglesia. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Perdona las faltas de los que han muerto y dales la plenitud de tu salvación. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Con el gozo que nos da el saber que somos hijos de Dios, digamos con plena confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.